Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Forza Horizon 3. Y en el día de hoy vamos a estar con este famoso buggy que, bueno, en el video pasado yo lo había visto, estaba en la pista de aterrizaje y de repente yo venía haciendo unas pruebas de velocidad y de repente veo que un buggy me pasa en dos ruedas, pero, o sea, iba a 1000. Y ahora. Y entonces en ese movido que yo subí del Charger, veo que me comentan que justamente ven el buggy, o sea que yo lo muestro, y me comentan que ese buggy, si nosotros lo modificamos de cierta manera, hay que darle con la configuración, porque si no, es difícil que empine, ¿va? Él obviamente va a estar saliendo en dos ruedas, como ya saben aquí, el auto de Toretto que, pa, anda en dos ruedas. Así que el negocio de hoy es, les voy a mostrar un poquito cómo es la configuración para quien lo quiera hacer. Bueno, lo puede hacer. Ustedes van, obviamente, después que seleccionan su auto, se van a las mejoras, mejoras personalizadas. Pero antes de empezar a intercambiar piezas, primero van a tener que ir a cambiar el motor, ¿está? Entonces, le voy a mostrar medio despacito para que ustedes puedan ir pausando el video y vayan haciendo las configuraciones como yo las tengo. Cambio de motor. Aquí ingresan y colocan el primer motor, que es 3.3 litros F6, ¿está? Una vez colocado eso, salen. Aquí, en cambio de la transmisión, no tienen que tocar nada, dejan la que está. Y en los turbos colocan el doble turbo. Una vez hecho eso, ya ahora sí pasan a las configuraciones. Bueno, todo lo que es admisión, colocan de carreras, la inyección lo mismo, el encendido lo mismo, escape también, árbol de levas también, válvulas también. Aquí, a ver, déjenme acordar. Sí, aquí también el bloque del motor también colocan de carreras, pistón también de carreras, los turbos colocan el turbo, el doble de carrera, intercooler lo mismo, la refrigeración de aceite también colocan la misma y en el volante de inercia no colocan nada, dejan el padrón, el que trajo el auto. Luego de aquí nos vamos a los frenos. Colocan, bueno, los frenos de carrera. Suspensión, tiene que ser la de rally, la última de todas. Después la barra estabilizadora, también colocan de carrera. La trasera también. En refuerzo de chasis y eso, no colocan nada. Y a la hora de reducción de peso, sí colocan la reducción de peso de carrera. Hecho eso, nos pasamos a la transmisión y colocamos embrague de carrera, transmisión de carrera, línea de transmisión de carrera y diferencial de carrera. Hecho eso, vamos a los neumáticos. Aquí es una cosa muy importante. En los neumáticos ustedes van a tener que seleccionar neumáticos de carrera. El ancho de los neumáticos delanteros lo dejan como está. Donde vamos a intercambiar es el ancho del neumático trasero para cuando usted acelere en él, que se agarre, tenga ese neumático patón para que él se prenda más. Entonces ahí colocan el último, el 275-50R13. Hecho eso, después no cambian más nada. Después en los aspectos no van a modificar nada, no precisan nada. Una vez hecho eso, ustedes seleccionan, aplican todos los cambios, compran los cambios. Y de ahí yo no voy a hacerlo porque yo ya lo tengo hecho. Ahí se van a la parte donde dice tunear. Y aquí hay que dejarlo como yo lo tengo acá. En neumáticos lo dejan como están. Marchas lo dejan como está. En la alineación también lo van dejando como lo van viendo aquí en la pantalla. La barra estabilizadora lo mismo lo dejan como está aquí. Bueno, acá en los muelles ustedes lo van a dejar como está. La amortiguación lo dejan como lo van viendo aquí. Bueno, el tema de eso de aerodinámica no va. Los frenos no se tocan. Y diferencial lo van a ver. Si lo tienen así, lo dejan así. Si no, lo colocan así. Una vez hecho eso, pausen el video. Lo van pausando y van configurando de la misma manera que yo les fui mostrando. Teniendo eso hecho, el auto ya debería de empinar sin problemas, ¿tá? Vamos a hacer así. Yo ahora voy a marcar acá la pista de aterrizaje que está aquí mismo. Y nos vamos a ir hasta ahí. En este momento yo estoy con el volante. Aproveché un poquito. Opa. Ya vieron que ahí él
Mire, vamos a dar una prueba. ¡Ajá, loco! Es medio. Una vez que levantó, ya no hay manera de controlarlo porque ustedes saben que la dirección está adelante. Entonces, él puede levantar, lo levantan un poquito, coloca una segunda, lo levantan otro poquito, y así va a tercera, cuarta. Pero vamos a intentar ir lo más prolijo posibles porque no quiero ir dándome contra nada. Y vamos a hacer las pruebas en la pista. En la pista de aterrizaje. Está girando aquí. Le estoy agarrando ya un poquito la mano al volante porque no todos los autos tienen el mismo manejo. Ajá, apa. No, no. Aplauso para estos. Para estos choferes que están jugando acá. No, que me voy a ir al agua. Es una locura lo que hace este autito. O sea, este buggy. Es una locura, una diversión total. Y lo que anda en cuanto a ustedes le cambian. Nada que ver tocando el motor original que haciendo el intercambio. Tienen. Hay más opciones de motor, pero ya con esto ya da. No pisamos más. O sea, no pisamos más que esto porque para la diversión ya va a dar. Aparte, yo las configuraciones que yo le mostré. ¡Opa! Medio inestable. Después que ustedes le sacan, porque es un auto, un buggy de andar en arena. No es un auto de calle ni de pista. Medio inestable después que ustedes le hacen todas las configuraciones, cambian de motor y todo ya es medio complicado. Pero vamos a ir tranquilo, pasito, paseando. Que ahora nuestro buggy le vamos a dar a ver qué tanto empina. Vamos a ver si podemos hacerlo. Primera, dejarlo bajar. Segunda, dejarlo bajar. Tercera, esto más o menos va a ser como andar en una moto. Como intentar empinar en una moto. Esa penita acelerarlo y él ya quiere subir, ¿eh? ¡Ajá, loco! Luego vamos a ver si probamos con otros autos, el Charger, algunos autos así potentes, viejos, americanos, pues, y hacemos tipo rápido fuyo. Ya todos los autos vamos en dos ruedas. Ahora el negocio es andar en dos ruedas. Ya llegó el Falcon que en el video pasado nosotros encontramos, ya llegó. En el próximo video se los voy a estar mostrando, lo vamos a estar personalizando. Y quién sabe si no lo hacemos, vamos a ver si lo probamos un poco en algunas carreras. Luego que le hagamos una modificación, capaz que si no da con el motorcito original que traiga, colocamos un motor más grande y jugamos un poco con las configuraciones y lo dejamos que empine. Ah, sí. Tercera. Opa, metemos la cuarta. En cuarta, buena, te sale, pasé por arriba. Cuarta. A ver si metemos quinta. Quinta. Sexta. Ya la sexta no la aguantó porque yo no le di tanta velocidad. Vamos a probar ahora para el otro lado. A ver. Ah, me divertí, puedo pasar todo el día jugando con esto. Esto es como la moto, más o menos. Cuando la subimos, intentamos mantenerlo ahí. Mirá, ¿eh? Ajá, ahora sí. Ay, no, 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 no. Lo tenía casi dominado, ¿eh? Vamos a probar, ¿no? Porque ya le voy agarrando la mano un poquito al acelerador. Ya me di cuenta que si más o menos lo mantengo un poquito acelerado. No. Si ustedes arrancan bien, él va a arrancar bien. Si ya arrancamos para los costados, ya no hay mucha posibilidad de mantenerlo derecho. Es una primera ahí, una aceleradita. Ahí vieron cuando él se tambalea ahí, ya no sirve eso. Si ahora nos hacemos, estos pasan por cualquier lado. Vamos a ver si nos hacemos profesionales, ¿eh? A ver si podemos hacer una recta. Pa. No, amigo, no quiero correr. Estoy empinando. Hoy estoy.
incontrolable. A ver, vamos a ver si podemos. Lo sacamos despacito, así ahora podemos cambiar. A ver, si lo podemos sacar despacito. No puede golpear tan brusco. Si golpea brusco el piso, ahí es cuando él se descontrola. Vamos. Hoy lo he dominado bastante bien, ¿eh? Ah. O sea que acá hay mucho auto. Va bien, va bien. No, no, no. Pumba, lleve por andar en camino. Vamos a ir probando, vamos a seguir probando. Acá está el negocio, está divertido. No, 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 no. Quédate quieto ahí, muchacho. A ver si lo sacamos de segundo, a ver qué hace. Empezamos a. Yo creo que de segunda menos violento ya. No le damos tiempo a que patine tanto tampoco, porque está tan fuerte que. Ahí, ya, vamos por ahí. ¡Oh! ¡Qué mal! Vamos a meternos más bien por el medio de la pista. Ahí ya lo tenía un poquito más dominado, ¿eh? Ahí. Los autos de estos están. Me están complicando los autos. Ya lo tengo. Ya lo tengo medio dominado, ¿eh? A ver. Vamos a ver ahí. Me meto una segunda. Vamos a empezar a acelerar un poquito. Tercera. Ahí, vamos a mantenerlo ahí, ¿eh? Opa. Cuarta. No. Es difícil este negocio, ¿eh? Ahí vamos, está, y fuimos. Es cuando toca, ¿no? No debería dejarlo tocar el piso yo. A ver, vamos a probar de nuevo, vamos a probar de nuevo. No, ahí ya está, ya se me descontroló ya. Vamos a aflojarlo un poquito. Vamos a montar a tu muchacho. Opa. No. Ya si no sale bien de una. Es complicado. Se me hace difícil, che. Y no es porque esté con el volante, ¿eh? Ahí va otro. Pero ese tipo un aren es más bien arenero eso. Nada. Vamos a ir de nuevo. Le pega la BM. A ver, capaz que lo podemos hacer un poquito más violento. Que levante y baje, que levante y baje, que no. No intentar hacer tantos metros. Vamos a arrancar de tercera. Echamos una segundita ahora. Ah, tipo moto, ¿eh? Colgamos todos los cambios. Vamos a ir cerrando este video por acá. Espero que les haya gustado. Recuerden de mirar bien las configuraciones para que su buggy también logre empinar así como viene el mío, que me vengo dando contra todo, pero no importa. Bichen bien el video, pausen en donde tengan que hacerlo. Si tienen dudas, vuelvan a mirar. Entonces van a lograr la configuración exacta para ustedes venirse aquí a la pista y andar. ¡Opa!
y andar en dos ruedas. Así que bueno, cerramos este video por acá, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.